El municipio sigue pensando en el desarrollo en cuanto a materia cultural y en este marco incorpora a una restauradora para los proyectos vigentes de los museos municipales. Nos encontramos con Agustina Barbosa, directora de Cultura del Gobierno de Junín, y Verónica Sentos, licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Directora, ¿cuál es el objetivo de realizar esta incorporación al municipio? ¿Qué tal? Mira, cuando hicimos el relevamiento de los museos, específicamente el MUMA y el histórico, el MUMA tiene más de 1000 obras y muchas estaban en estado dudoso de conservación, ¿no? Y yo conocí a Vero en una entrevista que tuvimos, bueno, más allá de que es un amor de persona, fue muy profesional como ella se presentó, y charlándolo con la secretaria de gobierno, charlándolo con el intendente, le pareció una idea extraordinaria poder incorporarla, así que estamos como muy orgullosos de incorporar a Verónica para que pueda trabajar y cuidar a nuestras obras que son patrimonio, desde un análisis de lo que cada obra se necesita y desde la conservación, es decir, cómo la cuidamos, y la restauración, qué necesita para estar mejor. Y lo que acordamos con Vero es empezar por proyectos, ¿no? Y lo más urgente era la parte de grabados y papel acá en el MUMA. Así que se incorporó hace una semana o dos y es un orgullo para nosotros estar con ella. ¿Cuáles son las expectativas de realizar este tipo de trabajos? Hacer en acto la valorización del patrimonio real. O sea, las obras que están acá, que puedan estar lo mejor posible, que las podamos exhibir, que tengan, que duren a través de los años, esté quien esté. Eso es importantísimo. Verónica, por tu parte, ¿cuál es el trabajo específico que se hace desde la profesión? Desde la profesión se busca siempre lograr que la obra perdure lo más posible en el tiempo, en óptimas condiciones. En este caso, en la parte de conservar grabados y dibujos, estamos buscando recuperar aquellas obras que han sido dañadas por humedad. Entonces se va a hacer todo un cambio de marcados, buscando eso, que perduren lo más posible. ¿Cuáles son las expectativas para vos el haberte incorporado al municipio y que te dé también este lugar el gobierno de Junín para poder desarrollar? Es un orgullo, la verdad, volver a la ciudad y trabajar en cultura y con la obra que hay acá, para hacer conocer mi carrera y que se interese y que se empiece a trabajar con el patrimonio, que es un montón. La verdad que es un placer, así que era uno de los objetivos recuperar y empezar a promover el cuidado del patrimonio. Agustina comentaba que hace 2 semanas estás ya trabajando. ¿Qué es lo que has encontrado por el momento en este espacio? Encontramos, bueno, presencia de hongos, producto de humedad, así que bueno, estamos empezando a recuperar eso. Y también, bueno, algunas roturas y algunas cosas que de a poquito vamos abriendo y encontrando sorpresas. pero bueno, todo se puede solucionar generalmente, así que buscamos la menor intervención para la obra y conservarla y bueno, eso básicamente.